Hola, bienvenidos al canal de Evie Cakes. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos este maravilloso domingo de Pascua que mi prima nos va a estar enseñando cómo ella hace, prepara su cóctel de camarones estilo Sinaloa. Aquí ya tienen 2 libras de camarones, cual le ha puesto un poco de pimienta y ahora le va a estar agregando la sal. ¿Cuál esos ingredientes ya son al gusto de tu preferencia, si te gusta un poquito más salado o un poquito menos de pimienta? O si prefieres omitir la pimienta, bien puedes. Aquí ella nos va a estar enseñando su secreto, dijo. Pero ¿cuál? Ya no va a ser un secreto porque lo está compartiendo con todos nosotros. ¿Cuál es el tajín? Porque dice ella que le gusta muchísimo el color que agarran los camarones y aparte un extra delicioso sabor. Ahora aquí ella le está agregando una cebolla morada, bien partidita, arriba de los camarones para que se curtan juntamente con los camarones. Mira, aquí te quiero mostrar esos aguacates tan grandes que nos trajeron. Aquí ya tenemos los limones. Aquí está, ella le agregó un poquito más de tajín arriba. Aquí le está agregando una taza de jugo de limón. Y aquí tenemos un cuarto de taza de más juguito de limón. Porque queremos que los camarones y la cebolla quede bien cubierta con el juguito para que se puedan curtir bien. Y el siguiente paso ya es taparlo con papel aluminio. Y lo vamos a dejar reposar dependiendo cómo te gusten tus camarones. Bien puede ser 20 minutos hasta una hora. Pero trate de no dejarlos mucho tiempo porque van a agarrar un sabor amargo. Aquí ya tenemos el tomate picado. Mire, ella aquí le agregó lo que les llaman baby clams de lata. Aquí ya teníamos pepino, tomate y cilantro. Aquí está revisando ella sus camarones que ya pasaron 25 minutos. Esas son las salsas que ella va a estar necesitando para agregarle al cóctel, que es ketchup, salsa Maggi, salsa picante, un poquito más de tajín y el clamato. Dice que esa salsa es muy importante. Y aquí están. Ahora ella aquí ya están los camarones y me está diciendo que los va a ir y le va a retirar todo el exceso del limón. Porque si agregamos este limón, dice lo que puede pasar, puede amargar el cóctel. Entonces ella le retiró todo lo más que pudo del jugo de limón. Y dice que tú le puedes agregar más limón fresco si así lo deseas. Solo de verlo una vez más se me antoja. Estoy editando el video, pero aquí estoy como, ¡ay, cómo se me antoja! Ojalá que lo puedas preparar porque la verdad está muy, muy delicioso. Y aprovecho este momento para decirte gracias, prima. Famosa prima. Hola. Que todo el mundo quería conocer. Sí, está bien sinaloense. Que bien de sinaloense. Bueno, aquí mi prima le sigue agregando las salsas, ¿cuál también es al gusto? Esta le estamos echando suficiente porque la de aquí es muy rebajada, la de México está muy concentrada, esta es menos, porque sí, esta casi no tiene sabor. Y aquí ya mi prima está terminando con este riquísimo cóctel de camarones, solo le está agregando un poquito más de salsa, de tajín, de sal, de pimienta. Y recuerda que todos esos condimentos ya son al gusto, ya es personal, como a ti te guste. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Y ojalá lo puedas preparar en casita, que es muy, muy, muy delicioso, que estoy segura que te va a encantar. Muchísimas gracias a ti, prima, por habernos enseñado tu manera, tu forma de cómo prepararlo. Gracias a todos, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.